Hoy venimos a visitar pues las obras del PFEA. El PFEA, como sabéis, el Plan de Fomento de Empleo Agrario, bueno, pues es el mayor ejemplo de colaboración entre administraciones. Participa el Estado, participa la Junta de Andalucía, participan diputaciones, participan los ayuntamientos. Concretamente, en la provincia de Granada son más de 7,8 millones de euros y más de 16.800 empleos los que se generan con este PFEA, con la aportación de la Junta de Andalucía. Concretamente aquí en el municipio de Guebéjar, pues han sido este año 2021 más de 48.000 euros y la creación de 80 puestos de trabajo que permite, pues cumple una doble función. Por un lado, creas esos puestos de trabajo para las personas que lo necesitan y por otro lado puedes dotar al servicio al municipio de unos servicios que de otra manera a lo mejor el ayuntamiento no podría sufragarlo. De ahí la importancia de la colaboración de las administraciones y el apoyo de nuestra consejería para con todos los municipios. Vamos a visitar, les vamos a enseñar los PFEA con el sentir de que precisamente nosotros pedimos estos PFEA especiales, tenemos los PFEA ordinarios y los PFEA especiales para dar empleabilidad a nuestro municipio. Y hemos hecho una obra que creemos importante como un centro de formación para seguir trabajando por la gente y darle mejor calidad en el trabajo. Y luego vamos a visitar un PFEA especial que es una casa de la cultura para también dar a nuestros vecinos y vecinas un lugar donde realizar las actividades culturales de la amplia oferta que tenemos en nuestro municipio.